en el mes de julio, mes de la patria, mes en el que se conmemora nuestra independencia. Y evidentemente, en el programa vamos a tratar algún asunto relacionado a esta. Con miras al bicentenario de nuestra independencia, hemos hecho un programa sobre Mariano Melgar, el poeta rebelde, otro sobre José Faustino Sánchez Carrión, el ideólogo de la República, pero esta vez no queremos enfocar este asunto desde personajes específicos, sino más bien desde el aporte de las clases populares al proceso emancipado. Aporte que se traduce en las guerrillas y montoneras. Hoy vamos a hablar del rol de los sectores populares, como los afroperuanos, esclavos o libertos, los indios, los mestizos, incluso las mujeres, participaciones que han sido poco estudiadas desde la historia oficial. Estoy en la Biblioteca Guillermo Loman Villena, en Cancillería, y desde aquí comenzamos el programa. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Las mujeres que participaron, los espontáneos pescadores como Olaya, estaba en el buen sentido de la historia. Si es que el buen sentido de la historia es el sentido que se va a concretar, y lo que se iba a concretar era la independencia y la república. Y los sectores populares, a pesar de no ser tan ilustrados como los sectores altos, estaban conscientes de que esa era la buena opción política. Se ha pensado que la independencia es desde arriba, gestada desde arriba por los criollos. Sin embargo, hay ya bastantes estudios que prueban que también fue debatida, pensada, reflexionada y negociada desde abajo por los distintos sectores populares. Más de 40 y tantos años de lucha y constancia en el que obviamente no podía escamotearse la acción del pueblo porque era el más sujeto a las exigencias tributarias. De los años, la independencia del Perú ha sido objeto de abundantes estudios. Uno de los libros que encendió el debate entre los historiadores fue el de Heraclio Bonilla y Karen Spalding, publicado en 1972 con ocasión del sesquicentenario de la independencia. Gobernaba el país el general Juan Velasco Alvarado. Bonilla y Spalding lanzaron la tesis de una independencia concedida desde el extranjero y no ganada por los propios peruanos. Para ellos, al no haber desarrollado conciencia nacional, los indígenas fueron incorporados a los ejércitos patriotas y realistas por la manipulación o por la fuerza. Heraclio Bonilla y Karen Spalding escribieron un libro, La Independencia en el Perú, que es una antología de varios textos, y en ellos el ensayo principal de estos autores concluía señalando que en el Perú la independencia había sido concedida desde fuera, ya que no hubo significación en las acciones patrióticas de los sectores subalternos y en general del pueblo.
Estas tesis del libro motivaron polémicas muy violentas, reacciones incluso de pedir que dejen Bonilla deje de ser peruano, ¿no? Que se le quite la nacionalidad. En medio de la polémica, Jorge Basadre, el gran historiador de la República, se mantuvo moderado. Más tarde, se pronunció a través de una publicación. Basadre, como siempre, fue muy diplomático, muy cauto. Dijo, bueno, es una opinión que habría que considerarlo discutible. Y fue lacónico, pero pasó un año y él publica un libro respuesta que se llama El azar en la historia. Ese libro se dedica fundamentalmente a mostrar las acciones de guerrillas, las acciones de los esclavos negros, de los criollos, en general de todo el sector popular que había sido decisivo, no solamente en las batallas puntuales de Junín o de Ayacucho. Basadre agregó que hubo guerrillas y montoneras, tanto en el bando patriota como en el realista. No hubo unanimidad, no fue consensual la actitud de los sectores populares. Si por sectores populares llamamos a los campesinos, a los artesanos. Años antes, en 1958, en su libro Los guerrilleros del centro en la emancipación peruana, Raúl Rivera Serna sostuvo que fue el móvil patriótico lo que impulsó a indígenas y mestizos a formar guerrillas y coordinar con San Martín la lucha contra los realistas. Otra publicación importante fue el tomo 5 de la colección documental de la independencia del Perú. El trabajo escrito por la historiadora Ella Dunbar Temple se tituló La acción patriótica del pueblo en la emancipación, guerrillas y montoneras. El tema, hasta hoy, genera debate. Aquí en Cancillería hemos encontrado este libro, editado por Heraclio Bonilla en Colombia, que se llama Indios, Negros y Mestizos en la Independencia. Es una recopilación de ensayos sobre este tema en varios países de Sudamérica. Los últimos dos ensayos hablan específicamente sobre el Perú. En uno de ellos, Christine Hunefeld dice que los negros participaron en la independencia como un mecanismo para obtener su libertad. Por su parte, Heraclio Bonilla reconstruye la participación de la población indígena en la independencia del Perú, concluyendo que no hubo homogeneidad entre los proyectos indígenas contra la dominación colonial. Bajo la conducción de sus curacas, muchas comunidades indígenas participaron en los fracasados movimientos rebeldes de principios del siglo XIX en Tacna, Huánuco y Cusco. Desde la conquista, los indígenas habían sido sujeto de abusos y onerosas cargas tributarias por parte de las autoridades virreinales. Las guerrillas participan activamente, siguiendo los movimientos que se habían dado desde incluso Cela, Pumacagua, los hermanos Angulo, el 13, 14... 15 y en el 19 son constantes las guerrillas, tanto en el norte de Lima como en Cerro de Pasco, en todo el norte. Es patriota, las guerrillas participan activamente en el proceso de independencia del Perú. El más importante de estos movimientos rebeldes fue el que se inició en el Cusco en 1814. Y que, entre otros, estuvo al mando del curaca indio Mateo Pumacagua. Todas estas rebeliones, con importante presencia indígena, fueron derrotadas por el virrey Abascal. José de Abascal fue el gran virrey del siglo
del siglo XIX, la etapa final de la dominación española. José de Abascal es semejante a Francisco de Toledo en el siglo XVI. Abascal fue un ilustrado favorable a las nuevas ideas de la ilustración y es cercano a los criollos independentistas, cercanos a Hipólito Unanue. Es decir, probablemente el último gran virrey, el virrey que pudo retrasar la independencia del Perú y que se encuentra entre las causas de la desmovilización de los sectores criollos, es Fernando de Abascal, que fue un virrey que encantó y conquistó a los sectores altos limeños por sus vinculaciones con Europa y con el pensamiento ilustrado. La población española y criolla era una clara minoría. ¿Cómo explicar entonces que en ciudades como Lima no se produjera un levantamiento de gran magnitud de parte de los sectores populares? Para el historiador Alberto Flores Galindo, la administración colonial había incentivado la rivalidad entre las castas y grupos dominados, con el fin de mantenerlos divididos y controlados. Alberto Flores Galindo sostenía esto de aristocracia y plebe para el siglo XVIII. Y bueno, la plebe en el sentido de un sector social muy heterogéneo, donde habían campesinos que emigraban a la ciudad, donde habían artesanos, donde habían esclavos libertos que estaban dentro del ambiente urbano. Entonces, todos ellos tenían intereses muy diversos y no era una clase social que podía pensarse a sí misma, sino algo muy heterogéneo. Y en tanto eso se le puede llamar plebe. Y la plebe, claro, participa en la independencia de manera muy desordenada. Por eso es que en algunos casos favorables a la independencia, en otros desmovilizados y en otros contrarios, favorables a los realistas. Los esclavos libertos formaban parte de la plebe. Lima era una ciudad con una enorme cantidad de población afrodescendiente. Según la historiadora Maribel Arrelucea, al empezar las guerras de independencia, los negros esclavos y libertos eran una minoría frente a las castas libres de procedencia africana, como los mulatos o los zambos, por ejemplo. Ella dice además que los negros no tenían peso suficiente para ubicarse en este nuevo tablero social, político y económico que traía la independencia. Y que por ese motivo otros grupos más articulados los desplazaron hasta el último lugar en el escalafón social, estereotipándolos además muchas veces de delincuentes y salvajes. La política colonial de fomentar la división entre los grupos dominados resultaba efectiva. Ya en el siglo XVIII, muchos soldados del ejército realista español fueron reclutas indígenas, mestizos y castas. Se sabe que existían batallones de pardos y mulatos. Como contraparte, la oficialidad del ejército realista era española y criolla. Esto era una clara muestra de las complejidades de la sociedad colonial. Van a intentar captar esclavos, persuadiéndolos, negociando, dando privilegios, pero también por la fuerza, ¿no? La leva. En el caso de los españoles,
Ya desde el siglo XVIII hay una intencionalidad de captar tanto esclavos como libertos en sus filas. La carrera militar en el ejército realista resultaba atractiva para los esclavos libertos, ya que les permitía disfrutar de privilegios impensables de otra manera. Uno de los privilegios que tienen los milicianos pardos es el fuero militar. Entonces, un liberto que tiene escasas oportunidades de trabajo al ingresar a la milicia, pues tiene ahí una vía de ascenso social. Es el símbolo del poder. El tener un uniforme ya te da poder, ¿no? Y luego también la posibilidad de que si hay algún delito, está involucrado en algún delito o cae en la cárcel, pues tiene inmunidad. Un importante sector de la población esclava vio también en la Guerra de Independencia una forma de obtener la libertad. Ese fue el caso de los esclavos que se enrolaron en las fuerzas emancipadoras. Las tropas del ejército de San Martín que ingresaron al Perú desde Chile estaban compuestas de un mayoritario número de afrodescendientes. Al llegar a nuestras costas, muchos esclavos que trabajaban en las haciendas se plegaron a las fuerzas libertadoras. Aunque cabe aclarar que esta no fue una actitud masiva. Hay un mito que circula mucho sobre que los esclavos de inmediato todos se plegaron a las filas patriotas. Sin embargo, hay que matizar eso a la luz de nuevas investigaciones y documentación. Es posible ver que también en la población afrodescendiente se van a dar fraccionamientos, diferentes posiciones, ¿no? Tanto del ejército patriota como del ejército realista. Cuando se dan las guerras de independencia, los sectores esclavos, algunos pueden luchar. De hecho, lucharon a favor de los españoles y otros más bien sí se deciden por la independencia. En ese contexto de desorden social provocado por la llegada de ejércitos extranjeros, los esclavos observaron cambios radicales en la estructura colonial. Y con todo esa, se está desdibujando el poder colonial. Hay que pensar también que se replantean las relaciones entre amos y esclavos. Entonces, eso sí, tenemos bastantes fuentes para observar cómo los esclavos, aprovechando este contexto, ¿no?, de temores, de resquebrejamientos, es que van a negociar para obtener más derechos. Poco tiempo después de la llegada de San Martín, se formaron montoneras y guerrillas en Huarochirí, Canta y Huaura. Su objetivo era colaborar con la causa patriota. Se trataba de personas resentidas con el orden colonial. Los guerrilleros vestían como paisanos y estaban equipados con armas dispares. Se puede afirmar que las guerrillas variaban según la región. En la costa estuvieron muy ligadas al bandolerismo y a la población negra. En la sierra fueron conformadas mayoritariamente por población indígena. En cuanto a los mandos, estaban a cargo de indios, mestizos y criollos. Esta guerrilla está formada por gente de comunidades indígenas, por campesinos sin tierras, ¿no? Y esencialmente muchos sacerdotes y hacendados también asumieron la causa peruana y, por tanto, al asumirlo decían que sus peones y sus siervos se incorporaban en una lucha conjunta. También fue importante el papel de las mujeres, que asumieron la función de las rabonas, es decir, mujeres que secundaban a su esposo, a su familia, y eran un poco los que permitían las vituallas, los que permitían, digamos, la alimentación cotidiana, ¿no? Tuvieron un papel protagónico. En octubre de 1820, y con la intención de crear bases de apoyo, San Martín envió una división de su ejército a la Sierra Central al mando del general Álvarez de Arenales, quien tuvo órdenes explícitas de utilizar las guerrillas como huestes auxiliares. Lo mismo ocurrió en la parte norte del país.
con San Martín, se le da ya un formato para organizarse y qué deben hacer. Por ejemplo, acopiar víveres para el Ejército Patriota. Y en ese sentido, en Huacho, todo el Callejón de Conchuco, Guaylas, Trujillo, Cerro de Pasco y al norte de Lima, Canta, todos estos pueblos participan acopiando víveres. Por ejemplo, se habla de 3.000 panes abizcochados para la tropa, 3.000 mil cargas de papa, granos, leña, coca para darle a los patriotas. Álvarez de Arenales pasó por las ciudades de Ica y Ayacucho. Luego continuó por Huancavelica, Junín y Tarma, recibiendo la adhesión de los alcaldes de Indios, a quienes había prometido la anulación del tributo indígena. El militar argentino nombró a varios líderes guerrilleros como comandantes, alcaldes y gobernadores de las provincias liberadas. Es interesante el caso del gobernador intendente político-militar de Tarma, Francisco de Paula Otero, quien fue nombrado por los nobles de la ciudad con el apoyo de Álvarez de Arenales y sus fuerzas. Los montoneros, que son los que colaboraban para hostilizar a los ejércitos, los soldados realistas y a los ejércitos del virrey. Entonces los montoneros tuvieron un papel considerable y lo tendrán durante todo el siglo XIX. Es una manera de participación popular. Participaron en la guerra con Chile también, pero aquí tuvieron una participación propia en la región central, ¿no?, por el conocimiento de la región. Y eso dificultó que el ejército realista de La Serna y de Pezuela actuara con inteligencia. Y la inteligencia se fue al lado de los ejércitos inspirados que venían con San Martín primero, con Bolívar después y con Sucre finalmente. Huánuco, Huancayo, Cerro de Pasco son en la sierra los epicentros centrales de mayor concentración y actividad guerrillera y montoneras y de acciones militares. También lo es en la zona de Ayacucho, Cangallo y la Sierra Central Sur, y pocas acciones en Ancash o en el Cusco desde la perspectiva de los propios indígenas. Importantes jefes de la guerrilla fueron Gaspar Guavique, José Urbiola, Baltasar Orrantia, Ignacio Ninambilca, el oficial argentino Isidoro Villar y el hacendado de Supe, Francisco Vidal, quien proporcionó a San Martín caballos y armas cuando el Libertador incursionó por el norte de Lima. Vidal, posteriormente, fue condecorado como el primer soldado del Perú y llegaría a asumir el mando de la República en 1842. Como vemos, las guerrillas y montoneras fueron vitales para conseguir la independencia. Pero ¿cómo fueron vistas por los criollos? Los criollos que eran partícipes de la independencia, que probablemente era un sector considerable, veían con simpatía la participación de los sectores populares, aunque ellos más confiaban del ejército regular, porque el ejército popular nunca pudo convertirse en ejército regular, sino formaban parte de estas formas irregulares de participación militar. Por ejemplo, en los pronunciamientos de los ayuntamientos. En diciembre de 1820, Álvarez de Arenales batió una columna realista en Cerro de Pasco. A continuación, volvió a la costa para reunirse con San Martín, cuando el general acampaba junto a su ejército cerca a la capital. Dentro de la ciudad, peruanos decididos por la causa independiente esperaban ansiosos que los patriotas se apoderen de Lima. En su tradición, con días y ollas venceremos,
Ricardo Palma narra cómo un humilde alfarero indio recorre las calles de la capital llevando entre todas sus ollas una de doble fondo con mensajes de San Martín para el religioso y decidido patriota Javier de Luna Pizarro. Iniciado el asedio de Lima, el rol de las guerrillas y montoneras fue fundamental. El británico Basil Hall describió a los guerrilleros como hombres agrestes, de apariencia audaz, más bien bajos, pero bien plantados y atléticos. De acuerdo a Mariano Pasoldán, la primera vez que se divisó la insignia nacional en suelo limeño fue más o menos en septiembre de 1820, cuando era llevada por un grupo de audaces montoneros que acechaban la capital del virreinato desde las inmediaciones del Cerro San Cristóbal. Los criollos y chapetones que vivían en Lima se encontraban atemorizados ante el cerco de las guerrillas y montoneras. El viajero británico Basil Hall recogió esta impresión de las familias aristocráticas asentadas en Lima. No era solamente de los esclavos y de la plebe que se tenía miedo, sino, con más razón, de la multitud de indios armados que rodeaban la ciudad, quienes, aunque bajo las órdenes de oficiales de San Martín, eran tropas salvajes e indisciplinadas y podían entrar a la plaza en masa tan pronto como la evacuasen los españoles. Los acaudalados vecinos de Lima temían que ocurriese algo parecido a lo que pasó en Haití y Francia. En esos lugares, el pueblo tomó el control y la emprendió en contra de las clases acomodadas y sus propiedades. Lo que sí ocurrió aquí era que partidas de bandoleros se confundían entre las montoneras y guerrillas y aprovechaban para robar y provocar desmanes. Ese pánico por la experiencia de la historia universal, lo que se había sufrido en Francia, lo que había sufrido en Europa, acá también se temía, porque la pobreza, la necesidad, la angustia por conseguir alimentos era grande y la cantidad de esclavos y libertos que existían en Lima sumaba hasta casi tres veces la población española que seguía fiel a la corona. Lima fue cercada y la amenaza llegaba, se veía que Lima estaba cercada. Imposibilitó el acceso de alimentos a Lima. La violencia misma de la guerra de independencia hizo que falte víveres y circulante para poder intercambiar en los mercados. Por lo tanto, era angustia de la población conseguir los alimentos. Entre 1820 y 1821, los guerrilleros bloquearon la comunicación entre Lima y la Sierra Central, apoyando a las tropas del general San Martín. Su despliegue causó serios problemas de aprovisionamiento de medicinas y alimentos en el ejército realista. En este contexto, el virrey José de la Serna decidió salir de Lima e irse hacia la Sierra, que era muchísimo más valiosa desde el punto de vista estratégico. No pudiendo el virrey continuar en la capital, atacada como se hallaba por todas partes por montoneros que le privaban de los auxilios y víveres que necesitaba, abandonó aquella ciudad el 6 de julio y los patriotas entraron en ella el 9, en medio de las aclamaciones de sus habitantes.
Retiradas las fuerzas realistas de la ciudad de Lima, todo estaba listo para que el ejército patriota, al mando de José de San Martín, ingresara a la ciudad. En este momento, el general argentino tomó una decisión un tanto controvertida. Él atendió el pedido de las clases acomodadas y adineradas de la ciudad, representadas por el marqués de Montemira, en el que se le solicitaba que impidiera el ingreso de guerrilleros y montoneras a la ciudad. ¿Por qué? Por temor a un desborde social que pudiera ocasionar perjuicios contra sus pertenencias. Imagínense. San Martín no vino a acelerar el movimiento. Al contrario, lo detiene. Da disposiciones para que las guerrillas queden en stand-by en la sierra y no se aproximen a Lima. ¿No? Acá las familias que ya identificaron a San Martín como alguien que podía tranquilizar a la sociedad, lo empiezan a apoyar, organizan fiestas, ¿no? Organizan fiestas de apoyo a San Martín y se tranquiliza Lima. El ejército realista se retiró intacto a la sierra. Para muchos, fue una oportunidad desperdiciada por San Martín para entablar combate decisivo y aniquilarlo. El papel de las guerrillas que actuaron en la Sierra Central y en la Sierra de Lima fue reconocido por varias personalidades, como el militar inglés Guillermo Miller, por ejemplo, que en sus memorias dijo algo así como que si el ejército libertador hubiera secundado el esfuerzo de estas bandas de patriotas armados, la guerra hubiera durado pocas semanas. Con el momentáneo respaldo de la nobleza limeña, San Martín proclamó la independencia en la Plaza de Armas de Lima. Por otro lado, y de manera simbólica, el general argentino le dio a las guerrillas medallas que llevaban la siguiente inscripción: Lima Libre juró la independencia en 28 de julio de 1821. Establecido el protectorado, San Martín abolió el tributo indígena y otros impuestos que recaían en las masas. Lamentablemente, estas medidas no se cumplieron a cabalidad, ya que urgía costear los gastos de la guerra. En agosto de 1821, San Martín decretó la libertad de los hijos de esclavos nacidos a partir del 28 de julio. Al poco tiempo se cambió esta decisión y se dispuso que los esclavos fuesen conservados en la casa del amo hasta los 24 años. Finalmente, en septiembre de 1822, San Martín se retiró del Perú sin poder consolidar la independencia. El país se sumió en el caos. Los líderes criollos como Torre Tagle y Riva Agüero no estuvieron a la altura de las circunstancias y Lima volvió a ser tomada por las fuerzas realistas. En medio de ese panorama, un hijo del pueblo dio muestras de valor y entereza. El pescador chorrillano José Olaya Balandra fue capturado, torturado y fusilado por los realistas en junio de 1823 por distribuir correspondencia entre los patriotas. Con el fin de revertir tal situación, en 1823, el Congreso decidió llamar a Simón Bolívar, el gran libertador del norte. No hay que olvidar también que entre San Martín y Bolívar se dispone levas. Las levas, unas considerando la edad, por ejemplo, jóvenes o ancianos, jóvenes no podían participar, pero después, hacia el 24, ¿no? Se va disponiendo que sean todos los que estén aptos para participar en el ejército patriota.
incluso los que eran exonerados, como por ejemplo recién casados o hijos únicos, fueron exonerados en un inicio, pero después ya no, todos. Y entonces las esposas o las viudas van siguiendo al Ejército Patriota. Económico de los pueblos del Perú a la causa patriota fue enorme. En febrero de 1824, Simón Bolívar decretó una contribución general en los pueblos de la antigua intendencia de Trujillo para los gastos del Ejército Libertador. La intendencia de Trujillo, que es lo que ahora comprende La Libertad, Cajamarca, Piura, Lambayeque, Tumbes y el departamento de Amazonas, se han caracterizado el Perú por ser los más progresistas, los que han tenido más interés por la independencia política. Para las campañas finales de Junín y Ayacucho, el Ejército Libertador necesitaba ser vestido y equipado. Para ello, el alto mando patriota dispuso una organización similar a la de los incas. Es decir, que cada región aportase un producto específico. Así, Piura y Lambayeque colaboraron con el calzado para las tropas, Huamachuco con el vestido y las monturas, Trujillo con jabones, aceite y tocuyo para las camisas, y Chachapoyas con el cuero. Además, armeros, herreros y todo tipo de artesanos fueron convocados para trabajar en maestranzas y talleres. Era un momento decisivo para nuestro país. Pero los peruanos supimos estar a la altura de las circunstancias. A las personas que colaboraron con el Ejército Patriota, se les prometió que una vez concluida la contienda, se les devolvería en dinero el equivalente a su contribución. En realidad, tuvieron que pasar cerca de 30 años para que se empiece a cumplir parcialmente con ese compromiso. Dicha medida no estuvo libre de irregularidades. Y al último le dicen, señores, se les va a devolver lo que dan. Son préstamos temporarios. Va a llegar el día del orden, de la tranquilidad, y va a haber pago a todos. Sí, en la época de Ramón Castilla se comenzó a pagar esos préstamos, pero tan desorganizados, tan ocultos, que en realidad los verdaderos deudores no recibieron mucho. Muchos pobladores de Cerro de Pasco aportaban con sus vaquitas, aportaban con su ganado, se apuntaba todo, pero en el trajín de la independencia, algunos perdieron todo y otros conservaron esos documentos, estos papeles, donde se les reconocía el aporte a la independencia. Las familias que también dieron forzadamente, pero se les daba el reconocimiento con un documento, ellos sí conservaron y después se cobró al Estado peruano. Los vivos fueron los que se enriquecieron falsificando documentos en esa etapa que todos reconocemos con el nombre de la consolidación de la deuda, que fue la que se pagó a gente a quien no se debía. La independencia del Perú fue para los ricos, fue para los terratenientes, fue para los oligarcas. El pueblo, el indígena, siguió tan ignorante y tan hambriento como antes. Bolívar estaba decidido a emprender una guerra sin cuartel contra los realistas. Esa circunstancia fue una dura prueba para el pueblo peruano. Bolívar
Bolívar sí vino con un esquema distinto a lo de San Martín. Bolívar sí vino que para asegurar las independencias ya logradas en los países antes de llegar al Perú, necesita la solución militar. Y la táctica militar es dejar un desierto y aislar Lima. ¿Cómo generar el desierto? Recoger todos los víveres posibles en los pueblos patriotas y dejarlo de tal manera que pueda terminar en Cerro de Pasco, entre Junín o Ayacucho, quedar la decisión final, de tal manera que en caso de un revés, en caso de perder, puedan retornar los patriotas y poder conseguir alimentos, víveres en tales pueblos estratégicamente ubicados. Bolívar tuvo discrepancias con la clase dirigente peruana, que seguía muy vinculada a España. Por ese motivo, para el historiador británico John Lynch, la peruana fue una revolución ambigua, siendo las guerrillas el único aporte nacional a la independencia. Las montoneras y guerrillas tuvieron una intensa actividad en la Sierra Central, tanto en la campaña de San Martín como en la de Bolívar. Un caso singular se produjo en el Valle del Mantaro. La nación Huanca tiene una historia muy peculiar. Ellos se aliaron con los conquistadores. Producto de esa alianza es que tuvieron una consideración especial de la parte de las exigencias de la dominación colonial. Sin embargo, en el proceso de la independencia tuvieron una acción muy activa, formaron guerrilleras, montoneros, incluso hubieron sacerdotes de los pueblos rurales que lideraron no solamente manifiestos, sino también guerrillas y montoneras. No podemos dejar de mencionar a las valientes mujeres que se arriesgaron por la causa libertadora. Entre ellas figuran Juana Toribio Ara, que apoyó la rebelión de Tacna en 1811. Las heroínas Toledo, que en 1821 destruyeron un puente para bloquear el paso de los realistas en Concepción, Junín. Y María Parado de Bellido, quien en 1822 colaboró con las guerrillas en Huamanga junto a su esposo e hijo. Las mujeres también tuvieron un rol destacado, importante dentro de la participación popular en la independencia. Muchas de ellas, muy humildes pero muy valientes también, acompañaron a sus esposos cuando se enrolaron en los ejércitos de San Martín o de Bolívar, o cuando participaron en las montoneras y guerrillas. Ellas fueron conocidas como las Rabonas y estaban a cargo de alimentar a las tropas y también de curar a los heridos en las batallas. Otras mujeres se dedicaron a distribuir correspondencia secreta entre los patriotas y por esta arriesgada actividad muchas de ellas fueron detenidas e incluso algunas fusiladas. La encarnizada guerra causó muchos más destrozos en pueblos del interior del país, como Cangallo, que en ciudades como Lima. Los realistas, en el caso de Cerro de Pasco, entraban, arrasaban todo Cerro de Pasco, se retiraban y los patriotas ingresaban a reconstruir y recuperar Cerro de Pasco. Incluso saqueaban las iglesias, incendiaron la iglesia de Cerro de Pasco, pero también volvían a regresar los realistas y los patriotas porque no tenían capacidad militar para hacerle frente, tenían que abandonar el pueblo. Abandonaban con las mujeres, con los ancianos, con niños, a esconderse a las alturas para que los realistas no los maten. La batalla de Ayacucho, ocurrida el 9 de diciembre de 1824, selló la victoria patriota. El ejército del virrey La Serna fue derrotado completamente por el ejército libertador. Se había conseguido el objetivo final. Los realistas capitularon. Fue el fin
del dominio español en el Perú. Una muestra de las complejidades y contradicciones del nacimiento de la República fue la rebelión de la comunidad indígena de los Siquichanos de Huanta, departamento de Ayacucho, en 1826. Ellos declararon su fidelidad al rey de España. Esta población, al producirse la independencia, hicieron un gran levantamiento a favor del rey, contra la república. Pero es explicable porque ellos durante la colonia, por las condiciones geográficas y por la rebeldía que tenían, no fueron dominados al mundo colonial, no estuvieron inmersos en la tributación y las exigencias del rey. En cambio, ya con la República, su situación cambiaba porque iban a incorporarse como ciudadanos peruanos, pero ciudadanos a tributar y ser explotados. Entonces, obviamente, las condiciones materiales de su existencia hicieron pues que ellos no pensaran en la patria ni en la idea de nación, sino fundamentalmente en sus propias comodidades como comunidad y como ciudadanos de altura, ¿no? Libres en un mundo colonial. El Perú nació como país independiente con serios problemas económicos. Nuestro territorio había sido escenario final de la lucha emancipadora sudamericana, y ello afectó grande y gravemente la industria textil, la agricultura y la minería. Los dos ejércitos contendores habían sido mantenidos con recursos de la naciente república. En el aspecto social, no hubo mayores cambios. Los criollos se mantuvieron como dueños de las mejores tierras, controlando además el poder político, mientras que la mayoría de la población, indígenas, esclavos y libertos, siguió estando al margen. A mí me gustaría que este momento del Bicentenario que estamos celebrando no sea solo para pensar y volver a decir lo mismo sobre los grandes héroes militares, ¿no? Los grandes héroes de la independencia, sino que bajemos la mirada también a los sectores populares y rescatemos héroes anónimos. Saber que en plenas guerras de independencia tienen alguien con nombre y apellido, aunque no podamos reconstruir su rostro, pero con nombre y apellido, que luchó por una causa que consideraba justa, ¿no? Evidentemente, en nuestro proceso emancipador, en la lucha por nuestra independencia, participaron personas de toda condición social, pero tal vez el rol de las clases populares es el que menos contemplado está en los libros de historia. Por eso quisimos hacer este programa, para rendir un homenaje a todas aquellas personas que contribuyeron a que hoy seamos un país libre e independiente. Nos vemos en la próxima.